Dos arquitectos como Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra tuvieron un papel destacado en España durante el siglo XIX. Antes de hablar de ambos, voy a definir el estilo neomudéjar. Es un tipo de arquitectura renacentista, morisca, practicada en la península ibérica y en menor medida en Iberoamérica. Y este movimiento surgió como un renacimiento del estilo mudéjar. El estilo mudéjar al final es un estilo hispano-musulmán. Emilio Rodríguez Ayuso nació en 1846 en Madrid y murió el 12 de noviembre de 1891 en Madrid. Fue arquitecto español, considerado como principal figura y primer impulsor, junto a Álvarez Capra, del estilo neomudéjar. Realizó la Plaza de Toros de Goya, que ya está desaparecida, junto a Álvarez Capra. Ahí se levantó en 1874 y fue derribada en 1974 en el solar que ocupa lo que actualmente conocemos como el Palacio de los Deportes. Construyó también otras obras, las Escuelas Aguirre, en 1881, que duraron las Escuelas Aguirre hasta 1886, por el empresario Lucas Aguirre. Construyó la Escuela Modelo de Madrid y el Palacio del Duque de Anglada, en 1880. El palacio fue derribado finalmente en la década de 1960. Lorenzo Álvarez Capra nació en 1848 en Madrid y murió el 10 de marzo de 1901 en Madrid. Fue arquitecto español, diseñó la Plaza de Toros de Goya, que ya está desaparecida, junto a también arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, y se construyó en 1874. Finalmente, en el año 1934, fue derribada. Y otra obra, Teatro de los Jardines del Buen Retiro, que bueno, que fue terminada en 1880. Y con ello finalizo. Comentar lo último que te hemos dado de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.